Yo hubiese programado, pues si te diría, hoy les voy a hablar de la extraordinaria abogada Wu. Hoy esta serie me la recomendaron muchísimo, sé que es muy popular y que salió el año pasado, el 2022, pero hoy esta semana tuve la oportunidad de verla y fue inevitable no parar. Me encantó la serie, me la pasé súper bien, los personajes son sumamente simpáticos, amorosos, dulces. La abogada Wu es extraordinaria, realmente como su título dice, pero por sobre todo, es una serie que nos llena de humanidad para entender lo que es el autismo y también para poder comprender cómo desarrollarnos a su alrededor, la inteligencia, pero también la capacidad, los miedos. Y me gustó mucho la serie. Las series de cada día había una secuencia, había unos episodios nuevos de cómo poder conocerlo, los diferentes casos de migración, los casos civiles, cómo se desarrollaron. Entender un poco también la cultura coreana, que es una cultura muy bonita y tuve la oportunidad de compartir. Tengo varios amigos coreanos y los mando saludos. Y también trabajé muchos años, un año, más de 2 años con coreanos, así que entiendo mucho la cultura y me gusta muchísimo. Me encanta ver las comidas que se comen, las costumbres, ver la ciudad de Seúl, me trae muchos recuerdos. Así que es algo muy, muy bello y muy bonito de disfrutar. Y por eso quiero traerles a ustedes esta recomendación de toda esta serie, que a pesar de ser más de 10 capítulos, se pasan volando y cada caso es uno diferente. Es una oportunidad de aprender la cultura, de aprender el simbolismo. Es una serie que llega al corazón y sobre todo una serie totalmente humana. La extraordinaria abogada Wu es una jovencita recién graduada de la Universidad de Seúl de abogada que ingresa a un bufete muy importante dentro de la abogacía. Ella tiene un síndrome de autismo y por eso muchos de los centros de abogados le han rechazado. Sin embargo, este centro de abogados le da la oportunidad. Pero no solamente le da la oportunidad, sino que también se convierte en una de las sus cartas principales para poder ganar los casos más difíciles que la compañía recibe. Junto a ella participan un equipo de abogados que es su jefe, la directora y también sus compañeros que todos están luchando por una plaza para poder conquistar la primacía de este bufete. Y a su lado se encuentra su padre, quien tiene un restaurante de comida tradicional coreana. Y es su primordial admirador, un hombre abnegado, tremendamente cariñoso, que cuida a su hija con el cariño más grande que uno le pueda imaginar. Pero la serie no solamente se trata de la abogada Wu, sino que rodea de un centro de conspiración a través de ella, en el cual iremos desvelando paulatinamente, episodio a episodio, cuáles son los secretos que rodean a esta abogada, no solamente inteligente, pero sino también misteriosa. Así que acompañen a ver esta serie, La extraordinaria abogada Wu, que no solamente llenará sus corazones de alegría y de información, pero también de mucho entretenimiento. Me encantó el grupo que trabaja en el bufete de abogados, sobre todo el jefe extraordinario. Yo creo que a todos nos gustaría tener un jefe así, tan comprensivo, tan humano. Y así que ya saben, está disponible todavía en Netflix para todas las personas que quieran ver esta serie, una serie totalmente recomendada para verla en familia y poder disfrutar. Hay episodios muy graciosos y hay otros más sentimentales, incluso que a uno se le cae más de un lagrimón. Pero por sobre todo dejan siempre cada historia un excelente mensaje. Así que nos vemos hasta el próximo comentario. Esto ha sido La extraordinaria abogada Wu, disponible en Netflix, una serie coreana que estoy segura que les va a gustar.